Bueno, señoras y señores, para los que no están familiarizados, pero están viendo la serie en Netflix, hay dos documentales más, uno que hizo un puertorriqueño que es de HBO y también la otra serie de Los Menudo, donde Roy Rosselló cuenta para Pia Cobb la situación de que fue molestado por el papá de los Menéndez. Como la gente quedó en duda y con esta serie todavía queda la gente con más duda de que si el abuso a los menores fue verdad o fue un cuento de ellos, el testimonio del Menudo, Roy Rosselló, que estamos en comunicación con él casi todos los días, él está atento a lo que está pasando, él vino hasta Los Ángeles, ratificó su denuncia contra el señor Menéndez y esto lo agarra el abogado de Eric Eli Menéndez, la declaración del Menudo, y lo lleva a la fiscalía para decirles, miren, acá está la prueba que realmente el señor Menéndez era un molestador. Aquí están los Menudos que fueron molestados y parece que no fue uno, fueron varios Menudos, que habría que descubrir quién más se acostó o tuvo este momento con el Menéndez. La realidad es que la casa donde se realizó toda esta serie y también donde se realizaron los hechos, hoy está en el tour de las camionetitas de Hollywood que tomás ahí en el paseo de la fama y te llevan a la casa de los Menéndez. Pero me dijeron la gente de Barabás que fueron el sábado a la noche y estaba así de gente viendo la casa de los Menéndez, que está en Beverly Hills, muy cerquita de los shoppings, de los shops. Bueno, se está volviendo a vender. ¿Se acuerdan que nosotros fuimos con Roba cuando se había vendido y todavía el dueño no lo había agarrado? Por eso pudimos entrar hasta el porche, hasta la galería y ver desde afuera el living donde mataron a los padres. Ahora se volvió a vender y está vendida en 17... Ahí está. 17 millones de dólares. Esa es la casa. Ahora no van a poder entrar ahí donde yo entré con Roba porque cercaron con una banda de goma, donde en realidad la casa de los Menéndez se puede ver ahí. Ahora ya hasta ahí no podés llegar. Hay unos albañiles mexicanos que están trabajando ahí y podríamos que... podrían, dejaron entrar algunas personas, buena onda, los albañiles que están ahí, pero la realidad es que ya no se puede entrar a ese porche donde están los autos porque pusieron una banda. En los registros de las casas no se pagaron taxes entre el 2000 y el 2010, es mucho dinero. Así que, pero a ver, ¿vos comprarías una casa así y pondrías tu living para ver la televisión en el lugar donde quedó... Murieron dos almas ahí, la mamá y el papá. Una pregunta, son 60.000, 70.000 anuales. Es una plata que hay que pagar de impuestos también en esa casa, pero está ubicada espectacular y ya es es como una casa como Neverland, ¿no? Que la gente visita la casa, la última que vivió Michael Jackson y todo. Pero señoras y señores, aquí la bomba principal. Señoras y señores, los Menéndez, la fiscalía abriría 60 días para ver si se puede modificar la condena perpetua de los hermanos molestados por el señor Menéndez. Corría el año 1989. Aún Internet no había irrumpido en la vida de todos. Impensado era que un movimiento en redes sociales podría poner en cuestionamiento las decisiones políticas y judiciales, o hasta tener el poder de generar un cambio. Sin embargo, aquel pasado remueve al presente por una cuestionable causa por parte de varias personas que se han visto conmovidas por el caso de los hermanos Menéndez, que cumplen una condena de cadena perpetua en Estados Unidos por el crimen de sus padres, José y Kitty, luego de que estos les hicieran durante toda su vida cosas horribles a sus hijos. La historia de Eric y Lyle Menéndez ha logrado cuestionar la decisión de la justicia estadounidense con solo el uso de las redes sociales. A 33 años del crimen que cometieron, los usuarios tienen un pedido en común: que el caso y las condenas se revisen.
Algunos justifican las acciones de los hermanos al conocer la historia de atrocidades detrás de las muertes de sus padres y piden a la justicia que revise su caso, seguros de que si eso hubiera pasado en esta era, habrían sido juzgados de una manera distinta. Otros creen que nada justifica el que los hermanos hayan desvivido a sus padres. Lo cierto es que varios usuarios de redes se han unido clamando una revisión de la condena, asegurando que las voces de aquellos jóvenes de 18 y 20 años en aquel entonces no fueron escuchadas. Los hombres de 54 y 52 años hoy no usan redes sociales, pero sí son sus rostros los más vistos, sobre todo en algunas redes como TikTok. Los likes a los videos sobre su caso se cuentan por millones y son creados por una generación de estadounidenses que creció en medio de movimientos sociales como el Me Too. Todo esto hoy los lleva a concluir que los hermanos Menéndez que desvivieron a sus papás no fueron escuchados al denunciar los abusos de toda índole que sufrieron y que no se apeló a los derechos de los adolescentes, motivo por el cual se pide la revisión del caso. Los condenados no saben de esto mientras viven una realidad que poco ha cambiado entre rejas. Pero la revolución digital los ubicó en la mira de una cuestionable decisión de la justicia norteamericana de aquellos tiempos. Claro, la presión mediática, las redes sociales, la presión de los medios es algo que antes no existía, aunque ellos aparentemente fueron condenados a muerte porque la policía y la fiscalía necesitaba un poquito de mejor imagen de que condenaba a gente porque venía de salvar a O.J. Simpson y de salvar a otro que había molestado a otro niño. Entonces, realmente sí necesitaba como imagen la policía encontrar culpables de los hermanos Menéndez de este caso. Pero vamos a ver qué pasa, si Roy Rosselló puede seguir colaborando con esta causa, los otros Menudo, y cuántas otras víctimas debe haber. Debe haber más chicos molestados y que ya son señores que ojalá puedan testificar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. ¡Atención a todos los amantes del chisme! En Chisme No Like estamos emocionados de anunciar el inicio de una nueva era. Ahora podrás disfrutar de las noticias más explosivas y exclusivas las 24 horas del día directamente en tu Roku TV. Sintoniza Chisme No Like en Roku TV y únete a esta nueva era llena de chismes, escándalos, investigaciones y secretos revelados. ¡No te lo puedes perder! Chisme No Like, siempre la brújula del espectáculo, pero ahora podrás disfrutar de toda nuestra programación 24/7. Gracias por ser parte de esta nueva era. Te esperamos en Roku TV. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita. Tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24/7 es informarte. Breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.